La profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, ¿tú vas a preguntar sobre la película de Hakan? Sí. Santiago Hernández. Santiago Hernández. Santiago Hernández. Okay. Los que tú no nombres es para la exposición cuando expone. Ya empezamos ahorita, hijo. Sí, señora. Sofía Mora. Elena Sofía Mora. Bueno, vamos a iniciar. No están todos, pero saben que deben estar puntuales.
que el no presentar la evaluación no tiene nota, quiero comentarles algo. El primer corte por asignatura va del 27 al 31 de julio y el segundo corte por área va el 26 de agosto. Va a ser por con videoconferencia APA. Entonces les van a explicar y se va a hacer la evaluación. También más adelante se les va a informar sobre la Semana Cultural porque va a ser como se hizo el caso de lo de la Noche Llanera. Entonces, estar pendientes y comentarles algo. Usted sabe que yo siempre cuando sucede algo que no me gusta, les comento. Qué tristeza, solamente había habido una oportunidad de tratar de molestar en la clase un intruso y hoy lo hicieron. ¿Por qué? Si los ID son de los estudiantes del Colegio Cooperativo, no del pago que quiere entrar a que ustedes no estudien. Entonces, ya se puso un dispositivo diferente que lo va no solo sacarlo y retirarlo, sino que ustedes no se presten porque resulta que cuando ustedes entran, se toma la localización, no deben apagar las cámaras. Por ejemplo, Juan Barón entró con cámara y ya la apagó. Simón. Camila. Debemos estar con la cámara, de lo contrario tendrán que no asistir a clase. Solo que haya sacado un permiso desde el comienzo y no cause problemas. Entonces, por favor, debemos colaborarnos. Ustedes saben el esfuerzo que ustedes hacen y que uno también hace para estar con ustedes a todo momento. ¿Se le invitó alguien a la clase? Bueno, entonces vamos a empezar. La primera exposición está a cargo de Bedoya. Él nos va a hablar, a enumerar las regiones naturales de Asia. Y un segundo punto, él nos va a hablar del tren transiberiano. Y el tercero, los países que recorre ese tren y el tiempo que dura. Entonces, es suya la palabra, amigo Bedoya. Lo escuchamos, vamos tomando nota. Vamos tomando nota, perdón, y no lo vamos a interrumpir. Voy a compartir unas diapositivas que hice en PowerPoint sobre el trabajo. Bueno. ¿Me puede dar el permiso, profe, de compartir? Claro, claro, claro que sí. Varón, mientras empieza Bedoya, por favor, la cámara. Gracias, muy amable. Faltó mucha gente, hoy no hay sino 34 y son 52. No hay nadie en sala de espera.
¿Qué pasó, amigo? Sofía. Profe, es que no me deja compartir, no me deja compartir pantalla. Raro. Wow. Sí, mejor lo hago para no dar problema. Hágalo, hágalo, viva voz. Ingresó bueno. Sofía Parrado. Bueno, Asia es uno de los continentes más, es uno de los 5 continentes de nuestro planeta y es el más grande y el más poblado. También se dividen en 6 regiones. La primera es Asia Septentrional. Bueno, espera un poquito que yo la tomen. Asia Septentrional. En esa se encuentra la Rusia Asiática. La segunda es Asia Central. En esa se puede encontrar el Kazajistán, Kirguistán, entre otros países. La tercera es Asia Occidental. En esa se encontramos Arabia Saudita, Armenia y Azerbaiyán, entre muchos y otros países. La cuarta, Asia Meridional. En esa se encontramos Afganistán, Bangladesh, Bután, India, y etc. Asia Oriental, nuestra quinta región, que en esa se encontramos China, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, Mongolia y Taiwán. Y sexta, Sudeste Asiático, que en esa encontramos Birmania, Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia y otros países. Bueno, entonces pregunto mientras saliste el otro pedacito. Lascarro, ¿cuántas regiones nos dijo? Total número, ¿cuántas regiones nos dijo? ¿Me puede decir? Dígala. 6. 6. Seis regiones. Bueno, seguimos con el segundo que nos va a hablar del tren. Bueno, el siguiente tema no es un tren, es una ruta ferroviaria. El tren transiberiano, el transiberiano es una ruta ferroviaria, no es un tren que atraviesa Rusia de punta a punta, pero que conecta también con Mongolia y China. Por esta ruta circulan trenes muy diversos, tanto líneas regulares como trenes de lujo operados por compañías privadas. La ruta principal inaugurada en 1904 une Moscú con Vladivostok en la costa rusa del Pacífico, después de recorrer 9.288 kilómetros. La línea roja en el mapa de abajo. La línea atraviesa 8 zonas horarias y su recorrido requiere 7 días de viaje, aunque lo normal es hacerlo por tramos y comparadas en las principales ciudades. Muy bien. Y los lugares más utilizados, pues más, donde va, es Rusia, China, Mongolia, Corea del Norte. Bueno, y el tiempo que dura son 9 horas, pero mire lo que él nos explicó tan bonito, que hace parada donde quiera, pero la ruta general de salida y llegada va a ser 9 horas detrás de manejar completamente. Muy bien, Bedoya. Entonces, ustedes pueden ver lo que él nos dijo en la página 208, ahí están las regiones. 6 regiones y están enumeradas. ¿Alguno quiere preguntarle algo sobre esa parte? No era más la exposición, muy bonita, muy rápida, muy ligera. Bueno, sigue el amigo Lascarro que nos va a hablar de datos básicos sobre Asia de la página 208. ¿Qué nos va a contar, Lascarro? Que ya le convenía a él. Pues, espera un momento, profe, que sí, para ver si... Bueno, entonces, datos básicos sobre Asia. El territorio asiático. Asia es el continente más grande del mundo. Abarca aproximadamente 44 millones de kilómetros cuadrados. Se destaca por su diversidad bioclimática, pues tiene desde lugares desérticos hasta selvas tropicales. Bueno. Población asiática. Uh-huh. El continente alberga más de la mitad de la población mundial y cuenta con una gran diversidad de pueblos y culturas. En Asia se presenta un contraste social y económico bastante marcado, pues aunque tiene economías altamente desarrolladas como Japón, también es posible encontrar algunos de los países más pobres del mundo. Bueno, muy bien. Y su diversidad climática, que se destaca
pues ya que tiene lugares desérticos y selvas tropicales. Muy bien. Bueno, a ver, Ávila. La niña Ávila, ella nos va a hablar de la región de Asia Occidental. Empezamos a ver todas las regiones una por una porque cada una tiene una partecita pequeñita. Pero la niña Dana nos va a hablar de la región occidental de Asia, página 209. La escuchamos, mami. Asia Occidental. Esta región la ocupan mesetas y desiertos. El territorio es árido, aunque tienen bosques y valles. Juan Pablo Hernández, ¿qué pasa? Se explotan hidrocarburos, lo cual ha estimulado la intervención de potencias extranjeras, por lo cual es un foco permanente de tensión e inestabilidad. La región es poco habitada por sus condiciones climáticas. Las religiones son islamismo, judaísmo y cristianismo. Las lenguas más habladas son árabe, persa y turca. Bueno, sigue la región meridional. Martínez, Isabela, 7-2. ¿Escuchamos, Martínez? Isabela. Ya. Es que lo tengo acá mejor, entonces lo estoy abriendo. Asia del Sur, Asia Meridional o Sur de Asia es una de las 72 subregiones en que la ONU divide el mundo. Está compuesta por 9 países: Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Irán, Maldivas, Nepal y Pakistán. Existen variedades de paisajes como desiertos, selvas, valles y glaciares. Tiene recursos hídricos como el Océano Índico y el río Ganges. El clima varía según la zona. La principal actividad económica es el cultivo de arroz. Sus índices de natalidad son muy altos y existen problemas de desempleo, vivienda y sanidad y desnutrición. Estos dos últimos problemas causan altas tasas de mortalidad infantil. Las religiones principales son hinduismo, islamismo y budismo. Bueno, ya, ¿tienes algo otro aparte? No, señora, yo solo digo eso. Tocora Isabel, ella, la niña Tocora, nos va a hablar de la región septentrional en la página 210. Pues está un poco largo, pues no es tan largo, pero... Asia Septentrional. Esta región la conforma la parte asiática de la Federación de Rusia. Tiene extensos bosques de coníferas que se desarrollan en un clima extremadamente frío. Cuenta con grandes yacimientos de níquel, petróleo y gas natural, pero son pocos explotados. La agricultura se presenta en el suroeste de la región, donde los suelos son muy fértiles. La explotación de madera es una de las fuentes más importantes de ingresos. La región está poco poblada por sus condiciones climáticas. Asia Septentrional está constituida por un único país, Rusia Oriental, también conocido como Siberia, Rusia Asiática o Asia del Norte. Se extiende desde los montes Urales, que separa Rusia Occidental y Rusia Oriental. Muy bien. Y además está marcado en la 208, las regiones están muy bien especificadas. Vamos a escuchar a Darme, que ella nos va a hablar, Ana, nos va a hablar de la región central. ¿No es? Profe, es que no puedo exponer mañana, es que a mí ese día se me fue mucho el internet y usted sabe que yo estaba entrando y saliendo a toda hora y yo no alcancé a escuchar mi tema. Bueno, entonces vamos a pasar a la niña Piñero, Ana, región oriental y países, página 211. Sí, profe, bueno. Asia Oriental o Asia del Este es una de las 22 subregiones en la ONU divide del mundo.
está compuesta por 5 países: China, Mongolia, Corea del Norte, Corea del Sur y Japón, además de 2 dependencias, Hong Kong y Macao, y un país no reconocido, República de China, más conocido como Taiwán. Posee 26 de las 100 mayores ciudades del mundo: Cantón, Shanghái, Pekín, Tianjin, Xiamen, Chengdu, Hangzhou, Shantou, Wuhan, Shenzhen, Chongqing, Nanking, Xi'an, Wenzhou, etc. En China, Tokio, Osaka y Nagoya; en Japón, Seúl; en Corea del Sur, Taipei, Taiwán y Hong Kong. ¿Qué otra cosa va a decir, no? Ya, profe. En la división convencional de continentes de origen europeo y Asia y Europa aparecen como 2 entidades diferentes por razones culturales e históricas. En términos geográficos, forman en realidad un único continente llamado Eurasia. Además, África está unida a Eurasia por el Istmo de Suez, por la que también se puede considerar toda la extensión conjunta de Europa, Asia y África como un único supercontinente, ocasionalmente denominado Eurafrasia. Gracias. Bueno, mire que pronunció muy bien las palabras. Bueno, vamos a escuchar a Molina. Profesora. No excusas. Es diferente que la niña se, tengo aquí anotado, salió 2-3 veces y la profesora Astrid confirmó que por problemas de luz y conexión a venir a, que porque como a ella le dio el permiso, es un 5 renglones nada más la exposición. Así tenga que leérnosla en el libro, no la lee. Por favor, Molina. Profesora, ¿se puede editar más despacio? ¿De editar qué? La exposición que hacen más despacio para que podamos copiar. No, porque la tienen en el libro y para qué hacer doble trabajo. Solamente aquellos que no tienen libro son los que toman el apunte. Profe, ¿pueden anotar el título y Sí, por ejemplo, uno llega y escribe región occidental, tal cosa importante. La región meridional, la región septentrional, la región central. Ahorita el amigo nos va a hablar de la región del sur asiático. Página 211. Molina. Nada, Molina. Bueno, ustedes saben que, no sé si habrán hablado con sus directores de grupo, hay 2 procesos para manejar en este periodo, que son dos aspectos muy bien marcados: asincrónicos y sincrónicos. Asincrónicos quiere decir la comunicación inmediata de lo que estamos haciendo ahorita. Y sincrónicos son los que se dejan la guía de verificación. Su participación, su interés, su trabajo, su colaboración, todo eso se va a tener porque vale el 25%. Recuerde que al primer tiempo le valía 20, le quitaron 5, el primer corte. Y yo ya les dije a ustedes la fecha del primer corte, que va del 27 al 31. ¿Por qué? Porque es por asignatura, o sea, todo el horario de la semana. Y por área va el 26 de agosto. Entonces, ojo, todos esos aspectos positivos suyos le van a ayudar en un momento en que le vaya mal en la evaluación. La evaluación por área se va a hacer a través de una nueva plataforma, no la JIT como habíamos hecho la anterior. La JIT es para el DBA. Y la APA es para hacer las evaluaciones de área. Entonces, mire que le puede ayudar. Uno dice, uy, sacó 3.5, pero resulta que es muy juicioso, está pendiente, entra a las clases bien presentadito, no molesta, está pendiente. Uno le puede ayudar porque es un trabajo de reflexión y de trabajo en casa. Entonces, ojo, esto no es área presencial para decir uno, bueno, tráigalo mañana, bueno, hágalo así. No, esa es ya, ¿fue o no fue? Lo escuchamos, Molina. ¿No preparó nada? Molina. Muñoz, usted que no tiene exposición, porque me parece que ese día no vino, o sí vino. Y vea, a ver. Muñoz no tiene exposición. ¿Podría leernos, que es un pedacito así chiquito en el libro, el tema de Molina? Región del sureste asiático. Región, coja su libro y nos lee.
libro. Yo creo que... Bueno, a ver tú. Hazle. ¿En qué página está? Página 211. ¿Ya? ¿Hacia qué? ¿Oriental? Hacia sur, sureste, asiático. Página 111. La 4.7. Sureste. A ver, Luisa, ayúdele. Luisa Chávez. Rodeados por océanos, Índico y Pacífico. Esta región cuenta con el río Mekong, uno de los más largos del mundo. Tiene sistemas montañosos en la zona continental y archipiélagos. Los habitantes se dedican principalmente a la agricultura, la explotación forestal y la pesca. ¿Qué más? ¿Cómo es la industria? Está en crecimiento debido a la capital extranjera, invertido en la explotación de recursos naturales y producción nanofacturas. ¿Nanofactureras? Es una región poblada mayoritariamente rural con algunas aglomeraciones urbanas. Muy bien. La religión es el budismo, el catolicismo y el islamismo. Budismo, donde estaba Siddhartha Gautama, ¿no? El islamismo, donde está Mahoma. Y el catolicismo, pues la religión tradicional que tenemos nosotros los pueblos del mundo. Bueno, ahí terminaríamos las 6 regiones que nos enumeró Nicolás. Nos enumeró esas regiones, cada uno hizo su aporte. Ustedes vieron que la mayoría de regiones nos han comentado que es superpoblada. Estadísticamente el crecimiento, el nacimiento es muy grande. O sea, el control de natalidad no existe. O sea, nacen, tienen de pronto el lema del paisa, ¿no? Que donde comen uno, comen dos y cada hijo nace con su arepa debajo del brazo, entonces no hay problema de tener hijos. Pero son lemas a veces bonitos, pero a veces eso trae desnutrición, analfabetismo, pobreza, muchas cosas que ustedes van viendo a medida que vayamos viendo cada una de las regiones. Empezamos las regiones de África. Nos quedan como 15 minutos, como 13 minutos. Entonces, divinamente, yo creo que alcanzamos, pero para darle un descanso mientras lo buscan, yo creo que de pronto mi amigo Mogollón Juan Esteban está preparado para hablarnos de las 3 especies que iba a investigar, canguros, koalas y ornitorrincos. Como para hacer un paréntesis dentro de los continentes. Ya lo escuchamos, Juan. Juan. Profesora. Sí. Es que la Dino me escribió que el mujer estaba en la casa de la abuelita, que no tenía internet. Ah, bueno, entonces, pero tenemos otro de internet, que es Rodríguez Luna. Ella nos va a hablar del territorio isleño, porque siendo uno de los países tiene muchas islas, muchos islotes, muchas islas para formar este continente. ¿Qué investigó, amiga Rodríguez Luna? ¿Tampoco? Estamos siendo flojitos. Algo que les puedo adelantar de los koalas es que como allá hay mucha cantidad de eucalipto, entonces los hijos no los alimentan ellos, sino del estiércol de la madre. Ellos se alimentan para que su aparato digestivo resista, digamos, como la goma que tiene ese estiércol que dan, y ellos se alimentan de eso y son muy fuertes. Entonces yo creo que cuando Juan Sebastián nos haga la exposición, ustedes ya van a estar más interesados, porque imagínense ese animal. Ahora, los canguros, ustedes saben que tienen un marsupio, o sea, una bolsita, y en esa bolsita ellos guardan sus hijos mientras acaban de cumplir el tiempo, porque están prematuros, los tiene ahí mientras ellos acaban de cumplir el tiempo y pueden después salir a defenderse en la vida. Y los otorrinos, los otorrincos son animalitos que son muy peludos y mantienen como los osos perezosos de nosotros aquí en la selva tropical. Bueno, entonces ahora sí arrancamos con África. Trujillo Andrés,
Trujillo Andrés, también se le olvidó, no llegó, no lo vi entrar. Trujillo Andrés, vea chicos, esto no es jugando. Vea que a ustedes les ponen la guía de conocimiento y les dicen, vamos a hacer la guía de verificación. Hoy la terminamos, mañana tienen que enviarla. Así están siendo irresponsables. Truene, Junior, Relampaguea, uno debe ser muy responsable. Y no es tanto lo que usted tiene que exponer, es un tricitico como 20, máximo al que le tocó 10 renglones. Profe. Sí. ¿El continente africano es el más extenso de los demás? Sí. Está situado en el... ¿Cuál es el continente más grande? El más grande es Asia, que tiene 44 millones de kilómetros cuadrados. El segundo es América, que tiene... Profesora, está en el Atlántico. El tercero es África, que tiene 30 millones de kilómetros cuadrados. Es grande, es voluminoso, pero es muy despoblado. Ahora sí, ¿qué más iba a decir? A ver... ¿Qué más iba a decirnos? Está entre los océanos Atlántico e Índico. Ajá. ¿Qué más? Juan Diego Quintero, ¿quiere colaborarles? No, pero ya no sé nada más. Bueno. Entonces, Trujillo, nada. No. García Manuela. A García Manuela le corresponde explicar la región del norte de África, página 204. García Manuela. Oye, ¿qué pasó? La responsabilidad. García Manuela, vamos a ver si entró. Profe, Manuela no tiene internet. Manuela no tiene internet. Entonces, profesora, está compuesto por 53 países. Bueno, eso está muy bien. Sigue África Occidental, Sánchez Gabriela. Ella sí entró. La escuchamos, mami, de 7-1. África Occidental. Su relieve es bajo con desiertos, estepas y selvas lluviosas al sur de Sahara. La mayoría de sus habitantes son musulmanes. La población vive en aldeas dispersas cuya economía es básica. África Occidental comprendía 16 países distribuidos a lo largo del gradiente climático que va desde la región del Sahel en el norte hasta la zona congoleña del sur. Bueno, esta subregión alberga vegetación natural muy variada, integrada por bosques húmedos tropicales, bosques secos y sabanas. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar a Gutiérrez José Luis de 7-1, que nos va a hablar de África Central. Recuerden que en África se presentaron cinco regiones, ¿no? Que eso le tocaba decir a Trujillo. Esa era la exposición de Trujillo, 5 regiones. Entonces empezó, él solo las tenía que enumerar y empezábamos a explicar cada una. Entonces ahora escuchamos a José Luis, que él nos va a hablar sobre la África Central. La página África Central. Es la región central del continente africano, localizada en el sur del desierto del Sahara e integrado por Burundi, Ruanda, República Centroafricana, Chad, la República Democrática del Congo. La región es hogar de más de 100 millones de personas. República Democrática del Congo es el país más poblado de la región, que tiene una población de 3.860. Ubicación geográfica. Al norte limita con Níger, Libia y Sudán. Al este con Sudán, el río Congo,
Tanzania, al oeste con Níger, Nigeria y la República del Congo, y al sur con Angola y Zambia. ¿Listo? Mire que de la región que él está hablando hay una película muy bonita que se llama Flor del Desierto. Es de una familia que ellos a las niñas, a los niños y a las, sobre todo a las niñas, le hacen una castración de la parte genital para que no puedan tener hijos. Ella es sometida a esto y ella se les vuela de la casa, se va porque ella quiere buscar otros sitios mejores y llega a otra ciudad donde una tía, y la tía no la recibe, como siempre la familia trata de ignorar a los parientes, y resulta que le tocó durísimo, ojalá ustedes la vieran, para que se den la idea de lo que esa gente le toca sufrir, que le toca tremendamente ganarse la vida. Se llama Flor del Desierto, la versión 2014. No tiene link, sino simplemente Flor del Desierto 2014, es en el tráiler que se puede observar. Ustedes la ven y se van a impactar de ver ella después de que era la niña desnutrida, plaquita, a convertirse en la modelo más famosa del mundo y convertirse en la mujer más importante de defender los derechos de las mujeres. Entonces, es bueno verla, porque una cosa es que se la cuenten a uno porque la gente omite y le pasa episodios y no le comenta todo lo que realmente es, ¿cierto? Ojalá se la vean, se llama Flor del Desierto. Bueno, entonces seguimos con Acero Dana. Ella entró a clase. A Dana le correspondía Asia Oriental. Yo fui a preguntar dónde podemos ver la Flor del Desierto. Sí, Isabela, te escucho. ¿En dónde podemos ver la película Flor del Desierto? Ustedes en su casa, porque es que aquí el problema es que se va el tiempo y esa es larguita, siempre se gasta. La profe, ¿en qué página? Está en Netflix. YouTube, ¿usted la busca en YouTube? Simplemente y dicen Flor del Desierto y ya. Flor del Desierto. Debe decir 2014 y ya empiezan a verla. Bueno, entonces escuchamos a Dana. ¿Qué? A Cero Dana Lorena. Le correspondía Asia Oriental, es un pedacito así chiquitico. ¿Dónde está que no te veo? Dana, aquí perdemos el miedo de hablar en público. Dana. Bueno, eso es nota, recuerden. Yo puedo llegar y decirle no presenta evaluación del primer 15% porque usted expuso. Profe, ¿y los que pasan? Los que pasan, muy bien, porque se les sube. Si de pronto llega a irles mal, entonces se les sube. Dana no expuso. África, pero de pronto alguno de ustedes la quiere leer y le colocamos aquí puntico.